Oficialmente ha llegado el día en el que este canal se vuelve un poco terrorífico y contamos historias de terror verdaderas que a ustedes les pasaron. Esto me sucedió hace poco. Estaba en la sala de mi hogar escuchando música y haciendo mi tarea. Estaba sola, así que estaba todo en calma. Cuando terminé, decidí ir a la cocina a preparar algo para comer. Pero cuando estaba buscando en el refrigerador, escuché como alguien gritó mi nombre. Yo pensaba que mi mamá ya había regresado. Grité, "¡Manda, mamá!" y nadie me contestó. Fui a revisar y no había nadie. Así que pensé que era mi imaginación, así que lo dejé por un lado. Pasó un rato y decidí ver un video. Aquí les pongo en contexto. Mi escritorio seguía en la sala, pero en una posición en donde la pantalla de mi computadora reflejaba la puerta de mi cuarto. Entonces, cuando el video se estaba cargando, vi como algo o alguien estaba parado al lado de la puerta de mi cuarto. Me volteo y no había nadie. Pero cuando vuelvo a mirar la pantalla de mi computadora, ahí seguía esa cosa. Así que decidí ir a mi habitación para revisar qué había y cuando entré de repente se cayó una foto. Me dio miedo, así que decidí irme a encerrar al cuarto de mi mamá. Pero ahí escuchaba cómo se abría y se cerraba mi anotación. Cuando llegó mi mamá le conté y me dijo loca, pero sé lo que vi y lo que escuché. Al día siguiente en la mañana, antes de levantarme para entrar a ver mis clases, sentí como algo se empezó a subir a mi cama. Me dio tanto miedo que grité y cuando llegó mi mamá, de repente, esa sensación se había ido. Y ahí termina la primera historia. ¿Ustedes también han visto cosas misteriosas que no tienen ni idea de dónde salieron, qué son y por qué de pronto empiezan a molestarlas? Ahora vamos con la siguiente historia. Esto pasó cuando cursaba cuarto semestre en CCH Oriente. Era un martes o un jueves, ya que esos días nos tocaba la materia de física. Además, yo era del turno vespertino y esa clase la teníamos de 5 a 7 pm. Breve contexto. Durante el tercer semestre tuvimos a una profesora en esa materia, pero debido a que venía regresando de su incapacidad de maternidad, tuvo que soltar algunos grupos, ya que ella quería pasar más tiempo con su bebé. Y pues uno de esos grupos fue el mío. Por lo que en cuarto semestre tuvimos a un profesor. Este profesor solo llegaba, explicaba y se iba. Así que nuestra clase más larga duraba 15 minutos. Es decir, teníamos tiempo de sobra para comer, jugar o hacer cualquier cosa. Quiero aclarar, para que entiendan un poco mejor la historia, que el edificio donde estábamos era el último antes de llegar a las canchas. Así que el estacionamiento nos quedaba al lado y que al igual que las materias experimentales como química o biología, lo tomábamos en los laboratorios. Cada edificio tenía laboratorios en la parte de abajo y cada laboratorio de estos se dividía en dos hileras de tres mesas, tres a la derecha y tres a la izquierda. Un día, junto con mis amigos, decidimos quedarnos en el laboratorio, pues algunos estaban comiendo y otros hacían tarea. Éramos aproximadamente 9 personas amontonadas en la primera mesa del lado derecho. Ese lado daba al estacionamiento y nos pusimos a hablar de historias paranormales y creepypastas. Uno de mis amigos mencionó la de Bloody Mary. Todos poníamos atención a lo que decía. Y justo cuando dice, "No debes decir su nombre tres veces", del lado del estacionamiento nos tocaron la ventana. Fueron unos tres golpes secos. No sonaba como de ramas, eran golpes de ventana. Salimos corriendo del laboratorio ya que estábamos completamente solos y a menos que tuvieras tu carro en el estacionamiento podrías caminar por allí. Es decir, por ese lado había una entrada a las canchas, pero pocas veces podías pasar de ese lado. Generalmente llegabas a las canchas por la entrada del comedor. Ya que si los de seguridad te veían caminando por esa parte del estacionamiento, te regañaban. O al menos, así era cuando yo estaba ahí. Posdata, la parte de atrás del CCH me daba un poco de miedo. Más cuando era de noche, ya que solía estar un poco más solo. ¡Qué miedo! La verdad yo creo que las escuelas se cargan una energía muy fuerte. Las únicas veces que me han espantado más claramente ha sido en la Facultad de Filosofía y Letras. La primera vez yo estaba en uno de los salones hasta arriba, es un salón de teatro, entonces tiene el piso de duela. Era sábado a las 8 de la mañana, no había nadie en la facultad, salvo en el primer piso. Entonces yo subí, casi abrí la reja que da al tercer piso porque todo estaba cerrado. Llegué al salón y dije me voy a poner a barrer porque tenemos ensayo y pues hay que tener todo limpio. En eso está el salón así, la puerta está aquí. Entonces yo estaba barriendo como a esta altura y en eso escucho como hay unos pasos aquí atrás de mí, como en el salón del lado donde no estaba la puerta. Entonces me dio tanto miedo porque
no se escuchaba a los crujidos del piso de duela cuando tú pisas de un lado, ¿sabes? Como que rechina. Se escuchaban realmente pasos. Así que lo único que hice fue dejar la escoba ahí, agarré mi teléfono, dejé mi mochila y todo y me bajé corriendo. Y dije, ahorita espero a que venga todo mi equipo y subimos juntos, porque yo sola no vuelvo a subir ahí. Y la segunda vez que me espantaron en la facultad, ahí sí yo estaba jugando con los espíritus. No realmente, pero subimos igual al tercer piso. Las ratoneras estaban cerradas. Es que en filosofía y letras son como un edificio principal, entonces ahí tiene como tres pasillos largos, pero luego tiene como unos pasillos hacia allá, casi al final. O sea, están los edificios así, aquí están las escaleras para subir y aquí también hay otras escaleras que dan a las islas. Entonces, básicamente, casi llegando a las otras escaleras, hay pasillos en cada piso y tienen una reja, pues cuando no se usan, o sea, en la noche la cierran, en muy temprano todavía están cerradas y así. Entonces, yo siempre escuchaba como que se azotaban cosas cuando estaban cerrados y así, y pues les digo, como yo nada más quisiera tentarle, fui un día ahí al pasillo cuando todavía estaba cerrado y dije como, hola, y me contestaron, hola. Pero no había nadie en ese pasillo, estaba cerrado todavía, estaba en el candado ahí. Entonces, estaba con una amiga y las dos fue como, ok, perdón, no te queríamos molestar, ya nos vamos, buenas tardes, que estés bien. Y nos fuimos. Tranquilamente bajamos por las escaleras más cercanas y ya. Es que, no sé, siento que es imposible, o sea, como que tanta energía pasa por ahí que es muy claro que las escuelas siempre tienen sus cosas raras. Pero bueno, vamos con la tercera historia. Hace poco, yo y mi familia nos cambiamos de casa a una muy grande por una colonia bonita. Todo muy normal, pero cabe aclarar que la casa ya ha pasado como por tres dueños anteriores. Y los era una familia con hijos e hijas ya grandecitos que tuvieron que dejar la casa por cuestiones económicas. Desde que nos mudamos, hace unos meses, notábamos unas energías medias turbias en el ambiente. Y encima, para terminar de acabarla, mi familia y yo consumimos un montón de cosas de terror. Y bueno, todo empezó unos días, recién nos mudamos. Yo andaba viendo videos a solas del mismísimo Dross cuando escuché que alguien estaba haciendo un desmadre en la cocina que está en el piso de abajo. Y pues como me había quedado sola en la casa, supuse que mi mamá ya había regresado. Entonces le grité que si me había traído unas cosas de la papelería que ocupaba y escuché como me dijo, baja. Yo no me saqué de onda porque a ella no le gusta que ande gritando de un lado a otro de la casa. Entonces bajé muy normal y que me asomo a la cocina y no la veo. Me asomo a la cochera y resulta que tampoco estaba su camioneta. Y que la busco por toda la casa y pues nada. Yo a estas alturas medio me cagué. Pero decidí dejarlo pasar porque pues aquí somos chavos y luego mi hermano se burla de mí. Los días comenzaron a transcurrir y empezaron a pasar más cosas raras. Mi hermanita de 3 años comenzó a esconderse en la alacena al principio, solo cada vez que se enojaba. Lo cual está al lado de la cocina y es un cuarto viejo, oscuro y medio creepy la verdad, que ni siquiera tiene foco y no lo han puesto hasta la fecha. Luego mi perrito empezó a ladrarle a un cuarto que está desocupado en el jardín, que es como de invitados, pero donde dormía el hijo mayor de la antigua familia. Luego mi hermano, que ya tiene 18 años y es muy, muy, pero muy escéptico, y yo, entre charlas empezamos a coincidir que nos tocaban la puerta en la madrugada, que se escuchaban pasos en los pasillos pero se detenían antes de llegar a nuestros cuartos, y que sentíamos como si alguien nos vigilara desde la entrada. Incluso yo llegué a ver sombras ir y venir afuera de mi cuarto pensando que eran mis papás, mi hermano en la madrugada, pero me asomaba a sus cuartos, pero ninguno daba señales de que se hubiera levantado. Después pasaron semanas y las cosas empezaron a poner cada vez más feas. Insectos de todas clases, como moscas, cucarachas, arañas y hormigas, empezaron a salir excesivamente en mi cuarto y en la alacena, a comparación de otras partes de la casa donde casi no encontrábamos bichos. La cosa resulta que nuestros vecinos no tenían problemas de plagas, pero pues tuvimos que fumigar la casa entera 2 veces. Spoiler, los insectos no pararon hasta después. Luego, mi hermana pequeña empezó a pasar mucho tiempo en la alacena y a esconderse para que no la sacaran de ahí. Mi familia sí lo veía algo raro, pero te digo que son muy escépticos y decían que yo exageraba. Entonces ya un día,
Cansada de pelear con mi hermana porque no se quería salir de ahí, decidí cerrar la alacena con llave. Pero antes me metí a investigar con la lámpara de mi celular por mera curiosidad. Primero no vi nada más que unos encimeros medios viejos que tapaban todo el fondo en el lugar. ¡Qué miedo! De pronto sentí como si no pudiera respirar. ¿Saben? O sea... como que empecé a sentir... como que no... O sea, como que se me secaba la boca, pero como que no podía abrirla bien, como que no podía respirar. Ay, no sé, fue muy raro. Hasta... ¡ay! ¿Qué fue eso? No estoy intentando hacer algo interesante, de verdad. Esto me espantó mucho, pero bueno. No era nada sospechoso, pero justo como acababa de ver la película de Coraline, andaba realucinada. Entonces me puse a investigar si había algo detrás de ellos y que me voy encontrando con un azulejo en el piso medio salido. Se me hizo raro y lo moví con un palo de escoba. Lo levanté de un golpe y dejó salir un olor a putrefacción. Yo toda curiosa voy a asomarme, iluminé con la lámpara y que voy viendo que había un pequeño hoyo cavado en el piso con un gato negro sin cabeza. Llamé a mis papás. Y hasta ahora, al fin, mi familia empezó a darse cuenta que esto ya no andaba bien y decidieron traer a mi tía, que sabe mucho acerca del espiritualismo y todo eso. Entonces ella hizo una especie de limpia que no pude ver bien porque dijo que nos saliéramos de la casa. Pero sí alcancé a ver cómo pasaba de un lado a otro de la casa con una varita de sahumerio y movía las manos. Después de eso, las cosas paranormales pararon y las plagas dejaron de salir en toda la casa. Las cosas se tranquilizaron un tiempo, pero ahora últimamente me he sentido muy vigilada y escuché cómo a veces algo susurra cosas afuera de mi cuarto en la noche. Trato ya casi de no ver cosas de terror, pero igualmente lo que sea, eso me sigue dando miedo. Aunque ya le comenté a mi tía y en la fiesta de Halloween me dijo que volvería a checar. ¡Qué miedo! Lo que más miedo me dio de esto es que, bueno, parece una película de terror totalmente, pero me dio mucho miedo la reacción que tuve a esta historia. Eso fue muy raro. Yo soy muy poco sensible para esas cosas. Y yo no suelo sentir esto cuando hablo, así que estoy como... ¡qué miedo! ¡Qué buena historia! Pero qué miedo. Y qué mal por el gatito. Odio que le hagan eso a los gatitos. Pero bueno. Ok. Vamos con la siguiente historia. Todo se remonta al año pasado, noviembre o diciembre. No lo recuerdo muy bien, la verdad. Siempre se me han dificultado las matemáticas, así que para lograr pasar la materia, la maestra me dijo que expusiera un tema. No lo entendí del todo, así que opté por hacer diapositivas bonitas, para que mi calificación aumentara y no fuese tan obvio que no sabía de lo que hablaba. Comencé como a las 10, pero como mi compu se traba, no sabía exactamente cómo hacerlas y no entendía el tema al 100%. Las terminé como hasta las 3 de la mañana y cuando por fin las terminé, fui al baño a lavarme los dientes, dejé mi teléfono encendido en la mesa, escuché que los perros comenzaron a aullar y ruido, pero como tenía sueño y pensé que podía ser el teléfono, que según yo había dejado reproduciéndose en TikTok, no le di importancia. Hasta que en una pausa, para enjuagarme los dientes, escuché un grito muy feo. Era como un lamento demasiado escalofriante y muy alargado que decía... y lejos, lo que significaba, según la leyenda, claro que estaba cerca. Me paralicé escuchando en el pasillo de la casa. En este punto ya me habían jugado los dientes de manera rápida y había salido del baño. También cabe aclarar que yo creía que en un suceso paranormal de este tipo yo gritaría y correría, pero no. Estaba oscuro y entraba el aire de una ventana pequeñita ubicada en lo alto del baño que siempre está abierta. Pocos segundos después reaccioné lentamente y me fui a despertar a mi papá y mi mamá diciéndoles escuché la llorona. Mi mamá me dijo algo así como que Nel, alucinaste por el sueño. Y mi papá lo mismo, pero de otra manera. Pausa para agregar que días antes había escuchado a mi papá decirle a mi mamá que tanto él como mi tío, su casa está a dos casas de la nuestra, ya habían escuchado a la llorona, pero no pensé nada. Dije, alucinaron. Aún era incrédula. Decía, no, seguro fue porque tenía sueño y le dije a mi papá para asegurarme. Papá, ¿la llorona existe de verdad? Él, no. Yo, pero tú, mi tío y yo la escuchamos, ¿cómo es posible? A lo que respondió. Mira, en este mundo existe tanto lo bueno como lo malo, sencillo, es un equilibrio. En conclusión, sí existe. Y ahora me apuro a hacer la tarea para no dormir tan tarde porque miedo.
No tengo evidencia de mi suceso, lo único es que creo que aún tengo las diapositivas. Y nos adjuntan las diapositivas. Ah, qué miedo escuchar ese tipo de gritos, porque además no me acuerdo dónde, cuándo, por qué, quién. Pero escuché un comentario que decía, ¿por qué siempre escuchamos ruidos en la noche y no nos asomamos a ver qué es? O sea, como a lo lejos. Y no sé, a mí me da miedo pensar que será alguien viva o alguien no viva. Ambas posibilidades dan mucho miedo. Esta historia nos la manda alguien que dice, soy locutora de un programa de misterio y me gusta investigar estos temas sobre la línea periodística. En algunas ocasiones me han pasado cosas insólitas editando o hablando de un tema. Por favor, compártenos eso, dinos dónde te escuchamos o qué. Y ahora vamos con la historia. Lo que más recuerdo es que cuando quise investigar sobre el caso de Juan Ramón, el locutor de La Mano Peluda, me sentí algo mal porque cuando fue noche y quise dormir, sentí mucho miedo y a mi cabeza se le venía todo lo que me daba miedo, es decir, imágenes de películas de terror o de cosas que me causaban terror. Aparte de eso, no me podía mover con facilidad y sentía mucho frío. Como pude, me levanté. Tomé mi celular y me puse a platicar con un amigo para tranquilizarme. Después me puse a rezar y eso hizo que me quedara dormida. Al final no hablamos de eso porque el maestro de radio dijo que no tocáramos temas de otros locutores. No sé si fue por el tema que investigué que me sentí mal, pero puedo decir que ya no hablaría de eso porque me siente una vibra muy pesada y es mejor evitarlo. Otra cosa que me sucedió investigando fue cuando quise hablar sobre el caso, sobre la casa de Adam Berry. Es un caso muy famoso del lugar donde vivo, Monterrey, Nuevo León. Recuerdo que estaba grabando y cuando quería checar un dato de la historia, un gato empezó a maullar horrible y no había otro gato ni nada. Solo salió de la nada. Reflexioné y me puse a pensar que tal vez no era el momento de hablar de ello, porque siempre hay que respetar cuando el entorno no se presta para ello. Y yo aquí muriéndome y siguiendo. Hay otra historia. Es sobre una playera de los Sultanes, el equipo de béisbol de Nuevo León. Mi mamá estaba viendo el partido de béisbol en la TV y los comentarios dijeron que ese día era el aniversario luctuoso del jugador Espino 21. Yo tengo una playera con su apellido y su número, pero no la había encontrado en un buen tiempo. Y justamente después de salir de bañarme la encuentro en mi cama doblada lista para ponérmela. Y eso hice, me la puse porque el jugador había muerto en paz y sentí que era una buena idea de usarla en su memoria. Estaba ahí en tu cuarto porque alguien la puso ahí. Oh, qué miedo. Esa me dio más miedo. Me da mucho miedo cuando las cosas aparecen. No me acuerdo si les he contado la historia de una amiga. Sí, les juro que es una amiga. Es que esta historia puede sonar graciosa porque, o sea, estando en un motel con su novio, se encontró... O sea, de pronto de la nada aparecieron cosas y escuchaban gritos arriba y de pronto su mejor amiga encontró una noticia que se relacionaba con ese motel. Una cosa paranormal, pero que al final creo que es la historia de una mujer que fue asesinada ahí y es algo muy, muy triste. Pero sí, con cosas que aparecían de la nada. Creo que le aparecieron monedas de la nada y como una toalla o algo así. Pero bueno, vamos con la última historia. Esta historia dice... El año pasado, más o menos cuando la cuarentena estaba comenzando, yo tenía un horario de sueño horrible. Estaba despierta toda la noche y dormía todo el día, por lo que claramente siempre estaba sola en la madrugada. Una noche como a las 3 de la mañana salí de mi cuarto para ir al baño y al regresar tengo que pasar por enfrente de un espejo. Yo me paré enfrente de él para verme y al momento vi como una especie de sombra blanca pasó detrás de mí. Se me erizó toda la piel porque también sentía por mi espalda y brazos como esa cosa estaba detrás de mí. Era como una silueta humana pero toda blanca. Yo bien asustada corrí hasta mi cuarto, me encerré y prendí la luz. Me traté de calmar y distraer porque no quería despertar a mis padres. Así que me acosté en mi cama, me puse a ver mi celular y horas después me dormí. Ese mismo día tuve un sueño muy raro, soñé que me despertaba. Mi cuarto estando exactamente como lo había dejado antes de dormir, la posición en la que me dormí, mi mesita de noche en general, todo. Además que yo pensaba que ya estaba despierta de verdad, no sé cómo explicarlo. O sea, yo estaba consciente, entonces salí de mi cuarto y te juro que todo lo que hacía se sentía demasiado real. Fui al comedor y me encontré a mi familia desayunando.
Y cuando me quise acercar a mis padres para contarles lo que me había pasado la noche, todo el ambiente se volvía muy oscuro y me lo volví a despertar. Así sin más, volví a despertar en mi cama, en la misma posición y todo. Parecía que estaba en un ciclo, te repito que yo era consciente, así que me pregunté a mí misma, ¿estaré soñando? Y ahí fue cuando supe que era un sueño, así que cada vez que trataba de despertarme a la fuerza o ir al comedor, terminaba despertándome una y otra vez. Conforme pasaba todo, la única diferencia que notaba es que cada vez se hacía más oscuro. A ese punto yo sentía una gran desesperación y miedo porque no sabía cuándo iba a parar eso. En una de esas, desde que desperté, noté el ambiente pesado y mi cuarto estaba completamente a oscuras. Parecía que era de noche. Esto fue un cambio muy drástico en comparación de los otros. Cuando salí también todo estaba a oscuras. Me volteé para ir camino al comedor con mi familia nuevamente, pero no había nadie, a excepción de una sombra completamente negra parada frente a mí a unos metros. Cuando lo vi me quedé en shock, no me podía mover. Después de pocos segundos escuché como una voz gruesa me dijo, voy a ir por ti. Y posteriormente esa cosa vino corriendo y se abalanzó sobre mí. Cerré los ojos con fuerza y por inercia me abracé a mí misma y es ahí donde desperté realmente. Cuarto y en la misma posición. Estaba sudando y mi corazón latía muy rápido. Salí y me encontré a mi mamá y a mi hermana, les conté todas y ellas me dijeron que ya no me estuviera quedando despierta hasta muy tarde. Han pasado algunos meses de eso y no me ha vuelto a suceder nada más. Pero hace poco mi hermana me dijo que ella se despertó por la noche y vio a una chica de pelo largo pasar a mi cuarto. Ella pensó que era yo y no le dio importancia. Al día siguiente me lo comentó y dijo que se le hacía raro haberme visto con el pelo largo, porque yo antes lo tenía así, pero me lo corté hasta arriba del hombro. Y fue cuando le dije que nunca me había levantado, que de hecho ni me había despertado esa noche. Le comentamos a mis padres y mi mamá lo habló con una amiga. Nos dijo que pusiéramos en la entrada de mi cuarto un vaso con agua, una rosa blanca y rezáramos todo. Nos explicó que muchas veces suelen ser espíritus inofensivos que se quedan aquí en la tierra y tenemos que guiarlos para que se vayan, o que también pudo ser un espíritu malo, pero que de todos modos eso iba a ayudar a alejarlos. Hasta la fecha no ha pasado nada fuera de lo normal en mi casa. Eso es todo. Creo que esta es la que me dio más miedo, porque creo que, no sé si ustedes también, pero como los miedos más grandes es no poder despertar, o sea, como despertar y despertar y despertar, pero en realidad no estás despertando. Creo que esa es como mi pesadilla más grande, ¿no? No quiero que me pase y sí, creo que esa me dio mucho miedo. Y bueno, esas son todas las historias por hoy, qué emoción. Pero bueno, espero que mañana tengas un gran Halloween y pases muy bien estos días, el Día de Muertos. Y pues nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Creo que hay algo atrás de ti.